escritor Jorge Fontevecchia. La carta de verdad habrá sido escrita en la Argentina. No es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Usa los mismos argumentos, ya gastados hasta el cansancio, y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. ...25 años de prisión para Viñone. Y revocando en este acto la prisión domiciliaria dispuesta por el juzgado instructor a los imputados Reinaldo Benito Antonio Viñone. La diputada clarinista Giudici se recibió de diputada clarinista. Los periodistas tienen que entender que esto no es contra uno o contra otro, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo, es contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo. Nuevo insulto a la democracia. Pato Bullrich desconoce masiva votación. En los espacios públicos de la televisión, en este famoso programa Fútbol para Todos, apareció una publicidad de invitación a la marcha a favor de la ley de medios K. La ley de medios K. La ley de medios K. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. La oposición desesperada. Michetti amenazó a Fellner. ¿Qué va a pasar con Fellner? Él ha sido puesto allí por todos los diputados de todos los partidos. Con lo cual, digamos, él sabe que para nosotros debe ser representativo de todos nosotros y que corre un riesgo si no lo es, porque obviamente la mayoría corre el riesgo de que nosotros no lo sintamos más nuestro presidente. Otro síntoma del crecimiento de Kirchner. Se bajó Macri. A propósito de la candidatura presidencial de Macri. El problema es que todavía estamos en una cultura política muy personalista y a mí me parece que en la coyuntura, si tengo que ser realista, tengo que decir que la veo complicada para el 2011. Tal vez para el 2015 la veo mucho menos complicada. La veo complicada para el 2011. Tal vez para el 2015 la veo mucho menos complicada. Más candidatas a la frase del año. Cristina y Obama en una amable reunión de 15 minutos. Clarín bajo emoción violenta. Claro, después tienen premios de la UNESCO, los periodistas, Rey de España. Y debe haber periodistas valiosos en Clarín. Hay. Pero esta portada tira la mierda a cualquiera. Derrumba la credibilidad del diario. No se puede leer. Marcha de la ley de medios, qué importante crónica. La mayoría de los medios de comunicación, pese a ello, no están cubriendo esta masiva movilización y van dos, tres que ya están invisibilizadas. Si lo estuvieran cubriendo, nos habríamos equivocado en algo. ¡Qué temazo el de Barragán! Nelson Castro lo explicó, que Bracho lo debe creer. Vino con Zamora y Morales sola, coinciden con Pepe de ayer, en que somos boludos. Genocidas, pero sin convicción, hacen justicia para tener cada vez más Louis Vuitton. Arranca 678, el programa que condicionó la forma de hablar de los argentinos. Si él fue la voz cantante de un grupo de 678,
que me quieren hacer daño. La columna de Pepe Leayev, que está planteando 6, 7, 8 temas que nosotros, los periodistas, no tenemos en cuenta. 6, 7, 8. Sí, sí. Un fallo. 8 temas directamente. No, no, vamos con los 8, vamos con los 8. Vamos por 8. En la Comisión de Labor Parlamentaria descubrimos que 6, 7 u 8 despachos... Querido Gustavo, un replanteo político, una alternativa política, en la cual nos pongamos de acuerdo en 6, 7, 8 puntos. 6, 7, 8. Sí, sí. 10 días sin lluvias en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría con cielo despejado, pero mañana va a ser la excepción. Pero mañana ya, a la hora de levantarse, 6, 7, 8 de la mañana... Cuando uno ve de qué manera caen... 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces en las trampas del oficialismo. Este es el país virtual. Este programa trae suerte. Y recuerden, señores, que este programa trae suerte. Este programa trae suerte. Y este es el país real. Un solo ganador tuvo el sorteo revancha del Quinisei. ¿Dónde jugó? Sí, acá está. Sí, muy lindo. ¿Qué es esta? Es la de Quiniela 678. Podemos jugar, ¿no? 678 por ahí. Sí, por supuesto. Sí, lindo número. Por primera vez vas a tomar el cobarde, puta vida. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que ve en toda tu arte, sin ningún lado. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, una hora y media los acompañamos en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en algunos medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Hoy contamos con... Sí, estimados. Los estimados y colegas. Hoy contamos con la presencia de Daniel Farigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido, Daniel. También está con nosotros el ex canciller Rafael Bielsa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido también. ¿Vas a ser candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe? No, ahora no. No, por ahora no. Ahora no. Pero para el 2011. Veremos. Estaremos siempre apoyando el proyecto en lo que haga falta. ¿Cómo están los políticos? Como siempre. ¿Cómo están los políticos? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema. Ayer hubo un interesante debate en el programa de Morales Solá en el canal TN sobre la relación de los medios y la política y también las encuestas que se hacen sobre la política. Lo vemos y lo debatimos.